Antonio Duval nació en 1807. Fue un militar dominicano considerado como uno de los más importantes de la independencia de la República Dominicana. Es recordado por las batallas que comandó en dicha gesta, también por la enemistad que subsistaba al general Pedro Santana. José Duvergé, nacido en Mirabales, Saint-Domingue, hijo del francés Alexander Duvergé, quien había luchado a favor de los franceses contra los haitianos del general Toussaint Louverture, y María Juana Duval, nacida en Croix, Dix Busques, Saint-Domingue, salieron huyendo de la masacre que los negros esclavos dirigidos por Jean Dessalines venían perpetrando en Haití. 2 años después de su independencia, en 1804, el lugar escogido por los Duvergé fue la colonia española en la isla Santo Domingo, que se encontraba ocupada por los franceses, dirigidos por Jean-Louis Ferrand, pero su estancia en Santo Domingo fue breve porque luego dirigieron a Hormigueros, Mayagüez, Puerto Rico. En Puerto Rico tuvieron que trabajar en las plantaciones azucareras de Hormigueros, donde prácticamente en el bosque nace en 1807 Antonio Duvergé. En 1808, cuando este contaba 1 año de edad, la familia regresó a Santo Domingo, instalándose en la parte este del país, en el Ceibo, donde residieron por varios años, dedicándose a actividades agrícolas y posteriormente en Baní y San Cristóbal, pues los Duvergé tenían familia. La infancia y adolescencia transcurrieron sin más sobresaltos hasta febrero de 1822, fecha en que Santo Domingo fue invadido el 9 de febrero de 1822 por Jean-Pierre Boyel, quien unificara la isla bajo su mandato. Duvergé se casó en San Cristóbal el 27 de agosto de 1831 con Rosa Montaz, hija de Juan Claudio Duzón Montaz Clebrit, de octubre de 1841, oriundo también de Mirabales. Saint-Domingue, con las que tuvo 7 hijos, siendo estos Isabel María, Loreto, Policarpio, Alcides, José Daniel y Nicanor, y Tomás. Su hijo Alcides murió junto a él cuando fueron fusilados junto al teniente coronel Juan María Alvel. José Daniel fue condenado a la pena de muerte a los 15 años el 9 de abril de 1855, pero se salvó, y Nicanor y Tomás fueron confinados en Samaná. Durante parte de su niñez, Duvergé se dedicó a actividades agrícolas y ganaderas y al corte de madera, y llegó a ser muy conocido en la comarca. Debido a esto, se presume que el padre de la patria, Matías Ramón Mella, se conocieron, ya que Mella fue en 1835 prepose o encargado de la comunidad de San Cristóbal. Visitaba con frecuencia a los hermanos Puello. Antonio Duvergé pertenecía al movimiento dominicano separatista fundado por Juan Pablo Duarte en 1838, conocido como la Trinitaria. Tras la declaración de la independencia de la República Dominicana el 27 de febrero de 1844, Duvergé fue un militar muy importante en las batallas de independencia, demostrando un gran valor y heroísmo en defensa de la patria.